cansado del camino, sediento de ti. Un desierto pasado, sin fuerzas te quedas. Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la cordial de las bienvenidas a un programa más de Misión Católica. Les agradezco, como siempre, antemano. Gracias, un abrazote. Juanjo, ¿cómo estás? Bien, Fito, feliz y contento de saludar a esa linda gente, a los enfermitos, a las personas que nos miran en casita. Un saludote y un abrazote. Un saludo a los enfermos, como Juanjo lo dice. Un abrazo muy fuerte a todos los que los cuidan, porque también ellos son muy importantes dentro de ese proceso de sanación de ellos. Jerus y Televisión por Cable, gracias como siempre. Hoy estamos en un lugar muy especial, pueden apreciar un poquito. Allá al fondo se ve el Seguro Social. Sí, sí, como les dije, especial, Juanjo, porque estamos en un lugar muy especial, ¿verdad? Así es, y todo este es el Camino de los Mártires. Para acá abajito hay unas cruces que ahorita tú vas a decir lo que simbolizan. Y queremos que nos acompañen para que vean este programa, Fito. Hay varios murales. Vamos a irnos desde aquí donde inicia el Camino de las Cruces, el Camino de los Mártires, mejor dicho, que yo felicito al quien retomó la ideología de todo esto, el señor cura José Guadalupe Prado, el párroco de nuestra parroquia del Carmen, que él con su esfuercito y su dedicación y su trabajo y su entrega y su alegría, como siempre lo ha manifestado ante todos, él siempre lucha para que este camino el día de mañana, a futuro. Eso empezó no sé cuánto tiempo atrás, pero hoy es un día especial, ya hay algo, ya se notan varias cosas, y en algún tiempo, no sé cuánto, un año, dos, tres, cuatro, cinco, no sé, esto estará terminado completamente. Este camino que por aquí se caminaba para ir a Guadalajara, perdón, a San Juan de los Lagos, a León, a todas esas partes, antes de tener nuestros caminos de carretera, este es un camino muy bonito, y el padre Lupe Prado, junto con el apoyo del obispo, y varias personas que agradecemos de una vez, les decimos a esas gentes que han aportado desde la rifa que el padre ha hecho, Juanjo, o ha vendido que libros para el camino, todo eso, todas esas personas que no tenemos los nombres, pero todas esas personas, agradecerles. Así es, cierto, toda esa linda gente que está aportando para todo este gran proyecto, un saludo y un abrazote. Bien, pues iniciamos, miren, de este lado, vente, Juanjo, vente, acompáñame. De este lado aquí podemos ver las cruces, tres cruces que simbolizan el Camino de las Cruces. Este camino nos llega de aquí de Tepatitlán hacia la villa y pues sigue el camino, pero nosotros vamos a llegar más hasta la villa para presentarles todo lo acontecido. Ahí se aprecia parte de lo que viene, Juanjo. Hay todo enlodado, pero bueno, pues ahí se alcanza a ver lo que es el camino. Allá al fondo se ven dos cruces, Juanjo, y esta es la tercer cruz que tenemos aquí, que simbolizan, y pues vamos a caminarle. Así es, Fito, esperemos que les gusten este programa, que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, a los amigos que nos ven en nuestras, aquí en la región y afuera de nuestras fronteras. Hay varios murales, también les vamos a presentar el nuevo, que la semana pasada también vino el señor obispo José Alberto, creo que se llama José Alberto, nuestro nuevo Jorge Alberto Cavazos, algo así, no me acuerdo bien su nombre, pero bueno, por ahí va. El señor obispo vino y dio la bendición y tuvieron un convivio. Ese último también lo vamos a tener para ustedes, pero ahorita vamos a iniciar con el camino y los nuevos murales. Vamos, Juan. Sí, nos acompañan. Y bien, amigos, nos encontramos con un mural aquí que lleva por nombre El Rostro del Señor de la Misericordia. Muy lindo, Fito. Sí, la verdad que sí, Juanjo, está precioso su descripción. Como lo dice el título, El Rostro, la imagen viva del Señor de la Misericordia de Tepatitlán, ahí está plasmada en el mismo mural. Me encanta el fondo del mural en la parte derecha de su pantalla superior, donde se aprecia lo que viene siendo la parroquia de San Francisco. Abajito están algunos feligreses que son devotos de la imagen del Señor de la Misericordia de Tepa y a un lado el Señor de la Misericordia. A un lado del Señor de la Misericordia me encanta lo que nos encontramos, Juanjo, precioso, San Tranquilino Viarco, uno de los mártires de aquí de Tepatitlán, que ahí está con su soga en su mano izquierda. A un costado tenemos a nuestro abogado, licenciado Anacleto González Flores de aquí de Tepa. Y tenemos algunos feligreses. Al fondo de su pantalla, en la parte superior izquierda, una pequeña parte de una pancarta de Nuestra Señora de Guadalupe. Bellísimo lugar, Juanjo.
La verdad que vale la pena venir a conocerlo. Pero nosotros vamos a seguir a seguirle. Así es, Víctor, que nos acompañan. Acompáñanos. ¡Juanjo! Bien, Fito, ¿dónde nos encontramos en este momento? ¡Híjole, impresionante! Yo pienso que todo Tepatitlán y toda la región ya se dio cuenta donde estamos. Uno de los murales más hermosos, más bonitos. Todos son hermosos y bonitos, mejor dicho. No quiero quitarle algo a alguno de ellos. Pero este deja una gran huella, dejó una gran huella en México. Juan Pablo II. Nuestro santo padre, Juan Pablo II. Es una bendición haberlo tenido. Toda la gente de la República, toda la gente del mundo lo valoramos demasiado. Y las 5 visitas que tuvo a México, Juanjo, siempre decía una frase bien bonita. ¿Te acuerdas de esa frase? México siempre fiel. Él siempre decía México siempre fiel. Y recuerdo que decía otra. México le gusta gritar. ¡Hey! Todos los jóvenes, toda la gente aplaudiéndole y gritándole, Juanjo, ¿no es cierto? Sí, Fito, tenemos muy buenos y lindos recuerdos de Juan Pablo II. Sí, hombre, yo me encantaba cuando llegaba a México. Y se hincaba, y lo primero que hacía era besar tierra mexicana. Pues vamos a verlo. Esto es una plazoleta, Juanjo. Aquí podemos apreciar. A ver, Green Event, aquí, mira. Vamos a ver las bancas. Aquí puede venirse con su familia. O usted se puede sentar tranquilamente, Juanjo. Contemplar esta bella imagen de Juan Pablo II, su santidad Juan Pablo II. Rezarle, pedir intercesión por él, Juanjo. Y pasar un lindo día agradable, ¿no? Así es, Fito, como lo estamos pasando ahorita nosotros con este agradable clima. Bien, pues el Camino de los Mártires aquí sigue. Sigue hacia aquí arriba. Ringy, pasándonos la cámara para acá. Viene la cámara, Ringy. Hacia aquel rumbo. Sigue el Camino de los Mártires. De aquí de Tepatitlán. Y ahí hay otro mural. Y luego les vamos a mostrar todo el camino hasta llegar a la villa. Acompáñenos. No le cambien, porque vienen cosas emocionantes, Juanjo. Así es, Fito. Esperemos que nos acompañen en este recorrido que hacemos con mucho gusto. Vénganse. Y bien, Fito, aquí estamos con el siguiente mural. Que tiene como nombre El Nacimiento de Cristo en la Cultura de México. Bellísimo, como todos los que hemos visto anteriormente, simboliza algo precioso, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí podemos apreciar la imagen, su tilma, lo que viene siendo la luna, el ángel. Ahí están nuestros antepasados mexicanos y ahí está la representación del Hijo de Dios, Jesucristo, que nace de una mujer, María Virgen. Cuando el arcángel se le acerca y le dice, María, llénate de gracia, el Señor es contigo, alégrate, se asustó la Virgen, ¿no? Y dijo, pues qué onda, qué palabras son esas que me están diciendo. Pues la Virgen aceptó y ese es el milagro. Y qué bonito acontecimiento que aquí en el Camino de los Mártires, de verdad, haga todo este tipo de murales para que usted cuando venga, Juanjo, la gente disfrute, lo aprecie y se la pase bien. Sí, es cierto, un mural muy lindo, muy hermoso y pues que lo estamos pasando para todos ustedes con mucho gusto. Vamos a conocer el Camino de los Mártires, vamos a ir a la camioneta, vamos a ir grabando de la camioneta y narrándolo un poco y vamos a llegar al otro de los murales que acaba de bendecir nuestro señor obispo. ¿Nos acompaña? Véngase. Bien, amigos, pues aquí nos encontramos, Juanjo, pasando por el Camino de los Mártires en algo muy bonito, ¿eh? Sí, fíjate, aquí nos encontramos en el centro de rehabilitación que lleva por nombre Señor de la Misericordia. Bien, pues aquí este centro de rehabilitación inició el padre Luis Carlos Rea, que fue muy querido en Tepatitlán como sacerdote. Y pues este centro de rehabilitación es para todas esas personas que tienen necesidad, pues de rehabilitarse. Y el Camino de los Mártires e inicia, acompáñanos. Vean, ya han sido moviendo al vehículo para que ustedes aprecien la naturaleza hermosa que se encuentra. Acompáñenos a este lugar. Juanjo, la intención del señor cura Lupe Prado es que en cada lugar donde nos encontremos eso, es poner algún mural, como ves. Es muy buena idea, Fito, y sí, como tú dices, el paisaje está muy hermoso. Vamos a seguir viendo aquí enfrente a Rini. Le voy a pedir aquí delante del vidrio, no me sé que se vaya el vidrio. Ahí está el camino. Y véanlo, aprecienlo. O sea, el camino está viable. No está encharcado, más el pedacito de atrás, pero se puede caminar por el centro de rehabilitación y te vas a encontrar todo el camino así empedrado hasta llegar al lugar de la villa. Y eso hace ver más bonito y más emotivo, Juanjo, venir a conocer este lugar.
Pues acompáñenos. Ya casi llegamos, vénganse al lugar de la villa. Bien, Juanjo, pues llegamos al final, como lo dice este nuevo arco del señor obispo que acaba de inaugurar. Así es, Fito, este arco significa el alfa y el omega de este camino de los mártires, Fito. Les mostramos la alfa, que fue el inicio, allá abajo, donde estaban las cruces y los murales. Les presentamos la omega, que aquí es el fin del camino de los mártires. Y enseguida, allá al fondo, donde se ven aquellas personitas, no sé si se ve el ringue para allá al fondo, lo que es la villa de aquí de Tapatitlán. Así es, allá está esa linda, que le diremos población o ranchería, sí, de la población de la villa. Recordar que aquí va a ser Tepatitlán, por eso digo que población. Nomás que como aquí no se abastecía mucho de agua, no se abastecía para todo lo planeado, Tepatitlán se fue allá abajo donde conocemos. Pero eso es parte de Tepatitlán. La villa es parte de Tepatitlán. Bien, pues Juanjo, ojalá les haya gustado este recorrido de los caminos de los mártires, que ojalá y apoyemos al señor cura José Guadalupe Prado, el cual le mando un cordial saludo, de verdad, padre, de verdad, felicidades porque su gran labor tan fuerte que está llevando a cabo para llevar a cabo este camino, que es mucho, mucho gasto. Hay que apoyarle en lo que se pueda. El padre está trabajando muy duro en ello. Y pues decir a toda la gente bonita que nuestro programa está de 1:30 de la tarde a 2 de la tarde, diario, Juanjo, y 6:30 de la mañana, ¿verdad? Así es, para que nos miren por TVC Tepa, Televisión por Cable Tepa, y nos miren ahí por este canal, Fito. Claro que sí, pues vámonos a lo que sigue. Así es, nos vamos al estudio porque ya Rosendo nos tiene preparado algo aprendiendo de la Biblia. Y regresamos, no se vayan, para terminar con ustedes. Bienvenidos a su programa Misión Católica. Como todas las semanas, es para mí una satisfacción muy grande platicar el Evangelio y a la vez interpretarlo. Para este domingo tenemos la parábola del buen samaritano. Ya la hemos escuchado varias veces. Lo importante es reflexionarla. Primero, recordemos que un hombre bajaba de Jerusalén, iba rumbo a Jericó. En el camino lo asaltan, lo golpean y lo dejan tirado más o menos como medio muerto. Enseguida pasa un levita, lo ve, pero pasa de largo. También pasa un sacerdote, nada más lo ve y se va. Pero el tercer personaje que pasa por ahí es un samaritano. Lo ve, se acerca, lo toca y lo empieza a curar. Sabemos que le lava sus heridas, se las venda, lo monta en su caballo y lo lleva a un mesón. En el mesón le dice al dueño: oye, vengo después, te dejo 2 denarios para que lo cures, lo atiendas. Si algo falta, a mi regreso te lo pagaré. Más o menos son las palabras importantes del Evangelio. Lo que muchas veces no nos hemos puesto a pensar, ¿qué significa esto? Jesús inventó esta parábola. Obviamente que tomado de acontecimientos reales que pasaban muy cotidianamente por aquellos lugares en aquella época. El hombre, ese que bajaba de Jerusalén hacia Jericó, representa a Adán, el primer padre de la humanidad. Jerusalén va a representar al paraíso terrenal, donde nuestros primeros padres estaban muy a gusto y tranquilos. Jericó, que es hacia donde iba este hombre, representa al mundo, con todo lo que hay en el mundo, cosas buenas y cosas malas. Los ladrones, en este caso, representan a los seguidores de Satanás, que son muy buenos para hacer que el hombre se pierda. El buen samaritano, este representa a Cristo, a Jesús, porque Jesús viene al mundo a salvar al hombre, y el samaritano es lo que hace, se acerca al hombre y lo salva. En este caso también tenemos que le da 2 denarios al dueño del mesón.
Los dos denarios representan al Padre y al Hijo, Dios Padre, Dios Hijo. El mesón viene siendo las veces de la iglesia que es una, la que fundó Cristo. El dueño del mesón viene siendo el jefe de la iglesia, en este caso, el Santo Papa. Y el hecho más importante de este gesto del samaritano es que se acerca a quien hacia quien lo necesita. Por eso es bien importante la misión de Cristo. Cristo viene hacia el hombre para salvarlo. Se acerca a él, lo ayuda y lo saca adelante. Ahora bien, dato curioso. ¿Qué era un denario? Un denario era una moneda romana que en aquella época equivalía al sueldo de un trabajador durante un día. Por cierto, la ciudad de Jericó es una ciudad muy baja, está como a 240 metros debajo del nivel del mar. Entonces, la propuesta es: vive el mensaje de Cristo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pues nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Gracias, Rosendo, por esas enseñanzas que nos enseñas semana a semana. Te lo agradecemos mucho y toda la gente que lo ve te lo agradece también. Gracias de veras de todo corazón. Hoy quiero analizar dos reflexiones preciosas para todos ustedes. Algo que nos puede ayudar mucho a ser mejores o empezar a ser mejores o dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo mal que nos pueden servir para ser mejores todavía de lo que somos o nos consideramos, ¿verdad? Primero, hoy por la mañana en mi Facebook vi una bonita reflexión de una película, creo que se llama Cadena de Favores. No conozco bien de artistas. Sí es conocido el artista, no sé cómo se llama, pero no me interesa tanto eso. Contarle que es un maestro. Está junto al aula, junto a sus alumnos, y él empezó a preguntarle a todos los niños. Niños de 8 o 10 años, no más de 10 años. ¿Qué hemos hecho por cambiar el mundo? Uno de ellos se queda pensativo, los demás sorprendidos. El pensativo le dice al maestro: maestro, ¿usted qué ha hecho por cambiar el mundo? El maestro también se quedó pensativo. Para no hacerse la larga, resulta lo más emocionante. Resulta que este niño va a casa. Al día siguiente por la mañana, la mamá de este pequeño va con el maestro a reclamarle: maestro, ¿qué fue lo que le dijo a mi hijo? ¿Qué tarea fue esa tan importante que le dejó hacer? ¿De qué me está hablando, señora? Le dice el maestro. Lo que pasa es que mi hijo metió un vagabundo en mi casa. El maestro se quedó sorprendido. Es que es un niño muy inteligente. ¿Por qué metió el vagabundo en la casa? Porque el niño quiso cambiar el mundo. Y la ideología del niño era la siguiente. Fíjense bien, pongan mucha atención. Yo hice feliz a una persona y le pidió de favor que esa persona hiciera feliz a otras tres. Y cada una de las tres va a ser feliz a otras tres. Y cada una de las tres, de las tres, de las tres, otras tres. Es decir, si nosotros empezamos a cambiar el mundo dando una alegría a alguien, dándole un buen consejo, ayudándolo en algo, pedámosle a esa persona que se lo haga con otras tres. ¿Se imaginan qué hermoso sería el mundo cambiar de tres en tres, de tres en tres? Yo hoy le hago el favor a un vagabundo dándole de comer en mi casa, dándole un cambio de ropa, unos zapatos y a lo mejor unos centavos para que tenga para el día. Y decirle al vagabundo: ¿te encargo algo? Hazlo con tres personas. Es momento de que tú también hagas algo por el mundo, ¿no crees? Perdón, que hagamos algo por el mundo, ¿no creemos? Es momento de que empecemos a cambiar el mundo y nos quedemos tranquilos, serenos, ahí en la casa viendo la tele o viendo la telenovela o discutiendo con el marido, y a veces no tenemos ni qué decir, no tenemos ni qué hacer en la casa. Pensemos, actuemos y hagamos algo, algún bien a alguien. Y esa persona que lo haga en tres personas distintas, ya al rato va a ser una cadena maravillosa de favores. Que el mundo cambie. Empecemos por cambiar el mundo nosotros. Empecemos por cambiar el mundo a la gente. Qué bonita reflexión, la verdad, me quedé impactado con esa reflexión de esta película que les acabo de decir. La segunda reflexión que quiero hacerles, esta sí está bien divertida. Está divertida porque muchos nos vamos a identificar con ellas.
Voy a mencionarlas así abiertamente. Cada quien lo vamos a identificar con cada una de estas. La reflexión se llama mi actitud ante la vida. Vamos a aclarar primero qué es una actitud. Mi actitud significa la forma de comportarte, la forma de ser hacia las demás personas y hacia uno mismo. Corajudo, mujeriego, drogadicto, alcohólico, etc. Mi forma de ser ante los demás es hacia actitud y hacia mí mismo. Una vez aclarando lo que es la actitud, vamos a analizar 10 puntos de muchísimos que hay. Hay muchas actitudes en la vida, pero yo más quiero analizar las próximas 10. Número 1. El galán. La actitud de ser el galán, el que todo, bueno, el que somos guapos, el que las podemos con todas, el que chécale, el que mira y el que le cierra el ojito a la mujer de enfrente, aunque esté uno casado. Y aunque la muchacha, porque me gusta, yo le cierro el ojito y le voy a tirar a los perros. Esa es una actitud, el galán. ¿Cuántos galanes habemos? ¿Cuántas galanas habemos? Número 2. El murciélago. Somos los típicos que nos salimos a la calle por las noches, nomás a sangrear, a dar la vuelta, a perder el tiempo y llegar a las 2, 3, 4 de la mañana a la casa, porque los murciélagos nomás por la noche es cuando ven bien y andan por ahí vagando. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Y todavía mamá en casa, en la sala esperándonos, o papá en la casa, sala esperándonos, o la mujer esperándote, y todavía tú, ¿para qué me esperaste? Te has dormido. Espérate. Te voy a hacer una cosa. Si en los museos cuidan los cuadros, las pinturas, las exposiciones, que es un simple papel, entre comillas, ¿verdad? Un simple papel, un simple cuadro de alguien, entre comillas, porque yo sé que tiene valor. Imagínate la joya que eres tú. ¿Cómo no te va a cuidar tu mamá, tu papá? Claro que te van a cuidar. Yo no nos enojamos. Señores murciélagos, buenas noches. Tercero. El tortuga. El que camina lento su vida. Ay, me la llevo con lo que venga. Porque gano un sueldito y me la llevo. Al ratito voy. Al ratito lo hago. Pocas palabras, el flojito. ¿Cuántos sabemos flojos que no queremos ni siquiera levantar el plato de la comida de la casa? ¿Cuántos sabemos que ni siquiera la cama tendemos? ¿Cuántos sabemos que ni siquiera, con todo respeto, los calzones del baño levantamos cuando nos bañamos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que, ay, ver qué pasa, lo que sea, etcétera? Hola amigos tortugas, ¿cómo están? Hola señores soñadores, el soñador. Si yo pudiera, si yo tuviera, cuando yo sea grande, cuando yo tenga mi carrera, cuando. Señores, soñadores, despierten, a trabajar, que eso es lo real. Dejemos de planificar cosas que no vamos a alcanzar. Yo quiero ser futbolista profesional, jugar en las Chivas con esta panzota. Ajá, analícenlo. Yo quiero ser abogado, ni siquiera estudiamos. Yo quiero ser esto y ni siquiera tenemos eso. No critico sus trabajos, no critico lo que se dedican. No, adelante, felicidades, háganlo bien. Pero dejemos de soñar y hagámoslo real y a trabajar, despierten. Señores, despierten. Amigas, despertemos. El nerd, qué hombre, qué impresionante inteligencia tiene. Un cabeza para pensar y hacer muchas cosas, pero no hace nada. A veces utilizan su inteligencia para lastimar al prójimo o lastimar al ser más querido. Utilizamos nuestra inteligencia para el bien, para trabajar, para luchar y para sonreír a las demás personas. Y aún así, poder compartir los valores que Cristo nos ha dejado. Señores inteligentes, llamados nerds, ánimo. La mariposa o el mariposa. Somos los que vamos volando. Oye, ¿me ayudas esto? Ignoramos a la gente. Oye, necesito esto en casa. Volamos bien felices.
amigos mariposas, hay que parar. Tu, 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 tu. Abramos nuestras bellas alas y abracemos al mundo y demostrémosles amistad, amor y solidaridad, que es lo más hermoso que podemos mostrar a la gente. Este está bien suave, este sí es el que yo creo que nos vamos a identificar mucho. El bohemio, lógica. Compadre, dame una copa. No, tráeme la botella. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos los bohemios y ofendemos a la gente y luego decimos que no nos acordamos de lo que hicimos? Luego andamos coqueteando con la vecina, o andamos haciendo el ridículo, o andamos llamando, querer llamar la atención. Porque esa es la realidad. Cuando uno toma de alcohol, el sistema nervioso central disminuye nuestra potencialidad de pensar y nos hace que seamos como niños. Muchos lloran, muchos hablan y hablan, otros somos bien valientes. Nunca peleamos, pero ese día sí peleamos, porque nos salen las agallas. Señores bohemios, bájenle. Bajémosle a nuestra actitud de ser bohemio. No es malo tomar una o dos cervecitas, uno o dos vinos. No es malo, lo digo yo, sí, se lo digo yo de todo corazón. Y hay que saberlo controlar, ¿sale? Este está suave, el Ricky Ricón, de dos maneras. Primera, el que tiene lana y presume todo. O sea, tú sabes, ¿no? O sea, ¿ya viste mi Cheyenne? O sea, ¿ya viste mi Forlobot? ¿Ya viste mi Standing Light? Y el otro Ricky Ricón es el que no tiene nada y presume que tiene mucho. Y no tiene, con todo respeto, perdón la palabra tan fuerte que voy a decir, no tiene ni que quedarse muerto. Pero sí presume. Tengo terrenos, tengo una casa, tengo un rancho, tengo dinero y tengo nada. Y a la hora de pagar la cuenta, ¿me prestas para pagar? Es que se me olvidó mi cartera. Se me olvidó mis tarjetas de crédito. Aguas. No tenemos por qué presumir si tienes. Y no tenemos por qué hablar si no tenemos. Aquí se necesita mucha humildad, ser como somos y aceptarte como eres. Ánimo, amigos del Cricón, aquí estamos. El forastero, el típico bravo, el típico valiente, que a todo mundo, ¿qué me ves? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Yo te hago el paro, yo te ayudo, yo le doy en la torre a fulano, yo esto, yo. ¿Y tú qué has hecho por tu familia? ¿Qué has hecho por ti mismo? Señor forastero, quítese el sombrero, quítese el gabán y las botas y vístase de humildad, de sencillez y de amor a los demás. ¡Ánimo! Y el último, son muchos más, son más jefos, el tiempo no me deja para más, pero el último, el ídolo. ¡Qué hermoso! Es el mejor para mí, que ojalá y todos lleguemos a alcanzarlo. Un líder es el que se da a creer, el que sabe mandar con mucho amor, es el que nos lleva por buen camino, es el que te da el buen consejo, es el que está a tu lado, es el que te da la palmada, es el que te apoya cuando más lo necesitas, es el que te sonríe, es el que te dice ánimo cuando tienes problemas muy fuertes. Ese líder era Cristo. Tú puedes lograr e intentar ser como un líder, esa actitud maravillosa de Cristo, con tres fases. Una, lo repito, humildad, sencillez y amor. Porque el que ama siempre busca no hacerle daño a nadie. El que ama siempre busca hacer feliz al otro. El que ama siempre lo da todo por los demás. Y Cristo no te quiso lastimar. Cristo te quiere ver feliz y Cristo dio su vida por ti. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Me voy con Juanjo hasta allá, al camino de los mártires, para terminar con el programa. La misión es de todos, no lo olvides, haz la tuya. Nos vemos la siguiente. Y yo no me despido sin antes mostrarles estas lindas imágenes que están aquí en este arco, San Pedro y San Pablo, que el 29 de junio se celebró su día mundial de estos dos grandes apóstoles, y aquí los tenemos en este mural. Yo me despido y lo espero para la próxima semana.